espera. Puchero misterioso. Puchero misterioso. Muy bien. El señor Ariel Ramírez y su piano están indicando que ha llegado el momento esperado por muchos. Yo diría esperado por todos. Este hombre, que yo me lo imagino que anda en un avión, en una avioneta, por distintos lugares del mundo, y él saca la mano desde el vidrio del avión con una copa. Está con una copa y sus bodegueros, amigos, los que fabrican vinos, champán, grapas, whiskies, ¿por qué no? Próximamente, ahora cuando vengan los calores, seguramente será cerveza. Este hombre... dice gracias, gracias, y se toma un trago y les dice: échale mano, porque ha llegado el momento de los Vinardi de Tato, porque estamos con nuestro amigo Tato del Ger. ¿Cómo le va? Buenas noches. Pero muy buenas noches, Raúl. Sí, usted, la verdad que usted me encanta, usted me dice unas cosas que la verdad que si fuera mujer yo me casaría con usted. Eso es una barbaridad. Una barbaridad, mi vida. Bueno, ahora todo es posible. Estamos viviendo una época muy moderna. Qué dúo, queríamos. Qué dúo maravilloso, mi viejo. Qué dúo maravilloso. Bueno, Tato, tengo ganas de regalar... Le voy a contar algo. El otro día ingresé a un grupo de estos de Facebook, donde hacen grupos vinculados al vino, al champán. Sí. Y les digo: miren, muchachos, escuchen esta columna. Y me dijeron: no, pero esta columna habla de grapas. Le digo: bueno, pero la grapa está muy vinculada con el vino. Me dijeron: está bien, obvio. Pero ¿no tiene algo de espumantes, de champán? Le digo: ¿cómo no? Y ahí nomás les metí el link del champán. Y dije: claro, sí. ¿No podemos regalar un champán, usted que tiene tantos amigos, para un oyente? A ver, ¿por qué no podemos hacer hoy una suerte de adivinanza y regalamos una botella de champán? Pero por supuesto que sí, y vamos a regalar una que estuve tomando acá con mi reina, Cecil. Sí. Es un maravilloso, pero mire, se los recomiendo a todos, porque es un champagne que hace Reginato. El Tano Reginato, que es el sommelier, nada más ni nada menos que de Catena Zapata. No, estamos hablando de... Pero no, ojo, este champagne es de él, no es de Catena. Ajá. Bueno. Y se la puedo asegurar que... es de lo mejor que hay en el país. Pero es un rosé de Malbec de Reginato. De Reginato. Una barbaridad, una barbaridad. Y hoy se adivinan la pregunta que... Bueno, el agraciado, le vamos a regalar con gran honor un tubo de estos. Bueno, ¿qué le parece? ¿Y cómo hacemos? Hacemos una pregunta y la persona tiene que enviar la respuesta al correo electrónico, ¿le parece? No, que se la mande a usted, mi amigo, que se la mande a usted tranquilo mientras hablamos de patrañas y de cosas raras. El programa se la va mandando. ¿Sí? Bueno, vamos a dar el correo. Entonces, el correo es Mr. Tato Delger. Ah, el suyo, damos. Bueno, listo. Ah, no. Perdón, Raimundo, mi viejo. Perdón. Bueno, del suyo. Bueno, damos el de la radio. Vamos a dar el de la radio, que es Mr. Puchero. @gmail.com mrpuchero@gmail.com. Tienen que enviar ahí la respuesta a la pregunta que usted va a hacer, y la persona que responda, el que responda correctamente, le damos una botella de champán y después vemos cómo hacemos para que la pase a retirar. Exactamente, una botella de champán, un beso y un par de cacheteadas, así, con estos saludos que se hacen ahora. Sí, perfecto. Bueno, ¿y cuál va a ser la pregunta? Bueno, es muy fácil. La pregunta de hoy es muy fácil, la hemos hablado en los programas. Es así. Es: ¿cuántos métodos para hacer champagne o vino espumante hay y cómo se llaman esos métodos? Nada más. Esa es la pregunta. Perfecto. Estamos obviamente entendiendo que cuando hablamos de champagne sabemos que se remite... Champagne y espumante. Claro,
está champagne. Bien. No, pero quiero decir, el champán, se hace en la champán, la zona de Francia. Sí, en España le dicen cuy, sí, son todas peroratas de los sommelier. Sí. Acá se le dice champagne a la mierda, chao. O champagne, así que usted o se acabó la cosa. Pero digamos, lo importante es que digan los métodos que hay para hacer la champaña o cava o como quieran decirlo. O lo que sea. Y que expliquen brevemente de qué se trata el sistema. Una cosa. No, que lo nombren. Solamente el que lo que diga cuántos métodos hay y nombre los métodos. Sí. ¿Ah? Con eso solo se adjudica la botella. Bueno, perfecto. Escúcheme, ¿tiene le han llegado correos? Yo tengo algunos. Sí, le iba a hablar de eso. Mire, me han llegado tres correos. Bueno. El primero, ¿quiere que le hable del primero? Sí, por supuesto. Yo después le voy a nombrar los que tengo acá, que tengo algunos. Bueno, ¿cómo no? Tengo dos. Bueno. Dos bueno. Preguntas. Bueno, adelante. Acá el primero es de don Augusto Fabri, hombre de vino largo, hombre de noche, hombre de farra. Es ese muchacho, este que armó el boliche ahí por su barrio, ahí abajo en el río. Sí. La Ventola. Ahora está en el Catalejo, pero no funciona. Sí. Y es este hombre que con todo amor me hace las fiestas ahí en Brandy. Sí. Y me lleva a los DJs de antaño, ¿no? Escúcheme, la Ventola. Rafael Sarmiento y la Ventola es el local ese que estaba en el cerca del río, en más o menos a la altura de Martínez, San Isidro, que hacían mariscos. ¿La Ventola? Sí, exactamente. Y se prendió fuego. En Año Nuevo se prendió fuego. O a lo mejor tenía un buen segurillo y lo han pasado a la cuenta. No se sabe. Bueno. Nunca se sabe. Bueno, un beso muy grande para Augusto. Es un gran amigo. Y bueno, Augusto se ve que está viendo ahí la posibilidad de que se van a empezar a abrir las cosas. Y me dice así. Me dice, querido Tato, estoy tratando de hacer negocios con algunas cavas y bodegas y me gustaría que me expliques, bueno, acá le erró en las palabras, supongo que dirá categorías de champagne. Así que, Augusto, querido, encantado de la vida, te voy a hablar de los tipos de champagne que hay. ¿Ok? Bien. Es muy simple. Lo que es champagne se hace con tres uvas. Ah, ok, es uva Chardonnay, uva Pinot Noir y Pinot Meunier. Bien. Esto, con estas tres uvas, se hace, digamos, de menor a mayor, le voy a decir las categorías. Sí. El primero es Blanc de Noir, que se usa mucho Pinot Noir y Pinot Meunier. Ajá. El segundo, o sea, de menor a mayor, voy, es Blanc de Blancs, que es únicamente con uva Chardonnay. Bien. Después el tercero, este muchacho, que es el que vamos a regalar hoy, que es el Rosé. Rosé. Augusto, te sugiero que lo tengas ahí porque es una masta. El Rosé, que habitualmente se hace o con una mezcla, con un blend, digamos, de una uva blanca y una uva tinta, o se está utilizando mucho en este caso, como este caso que vamos a regalar, que se clarifica un varietal, como el Malbec, en este caso. Ajá, bien. Y ese le da después las tonalidades, ¿no? Brut, dry o lo que fuera. Y bueno, por último, digamos, la máxima expresión, la máxima calidad, es Prestige Cuvée. ¿Qué es eso? Bueno, es digamos, ya con estos champagne que son de guardas, de añadas del año del Joraca, y sí, unas guardas terribles, y con una selección específica de uvas. Particularmente se usa muchísimo la uva Pinot Noir, más que todas. Sí. Estas son, digamos, en esta categoría, que es, digo, que valen un huevo, ahora, por ejemplo, cristal, sí, qué sé yo. Pero para entenderlo, ¿el champán se hace preferentemente con lo que llamamos uva blanca? No. No, las uvas tintas se pueden clarificar también. ¿Y cómo se clarifican? Con algunos agentes. Son agentes que van decantando los sólidos, sí, los taninos y demás, sí, y se van haciendo. A ver, los vinos prácticamente todos son, no es que le da el jugo blanco o el jugo tinto. Ah. El vino es de un color azulado, azulino.
está sí, sí. azulado, tirando a rojo, pero sí. más cuando es joven, usted lo exprime, es más azulino. Ajá. Después va tomando, va tirando al púrpura, rubí, etcétera, etcétera, granate, perfecto. Todas esas cosas. Estas uvas con agentes se van clarificando y se llegan, por ejemplo, el mejor para mí, ¿no? A mi gusto, el mejor champagne, que es Pinot Noir, es una uva tinta. Perfecto. ¿Eh? Ahora, dígame, estas categorías que usted, o estos tipos de champagne, sí. independientemente de esto, después está, digamos, el dulzor o la acidez, el llamado Brut. Exactamente. Brut. Eso es, digamos... Sí. La clase de champagne. Estuvimos hablando recién del tipo de champagne. Esa es la clase de champagne, que está el seco, el demi-sec, sí. está el brut, el extra brut, sí. el natur, el brut natur. Son distintas, digamos, distintas graduaciones sí, que tienen de dulzor. Sí. Que eso ¿okay? tengo entendido que se le pone una suerte, creo que se llama licor de expedición, ¿puede ser? Efectivamente. Eso es a lo último. Por eso, con eso claro. ¿Se acuerda que en el programa, qué buena memoria que tiene usted, Raimundo, sí, me, sí. me encanta. Sí. Té es un fenómeno. En un programa que hablamos de champagne, cuando están haciendo, a través de uno de los métodos, se le pone un tapón que se llama tapón corona. Sí. Porque este tapón, a lo último, se extrae, se devuelve, o sea, ¿se acuerda que le dije que se congela el cuello de la botella? Se sí. sacan todos los vestigios que quedan sí. y se le agrega un licor de expedición. El licor de expedición puede ser un Armagnac o un cognac de puta madre, obviamente, ¿no? Claro. Y bueno, eso es maravilloso. A ver, es maravilloso. Por lo que usted me cuenta, por sí. todo el proceso del champán, ya no es un poco más caro que un vino, digamos, de alguna manera. Depende porque, a ver, los champagnes jóvenes, usted mide el champagne por, digamos, por el grosor de la burbuja. Sí. Si un champagne de una gran guarda, cuando usted lo destapa y lo sirve, primero hace una efervescencia, sí, pero después la burbuja queda como un hilito prácticamente imperceptible. Correcto. Eso es un champagne de puta madre. Perfecto. Los champagnes más jovencitos, que no tienen por qué valer más que un vino, son con una burbuja gorda y bueno, zafan, digamos que zafan. Está son bien. Pegadores, pero sí, zafan. Sí. Bueno, otro mail más, por favor, que yo también. Bueno, el segundo mail, a ver, espérenlo. Lo puse por acá. A ver, mi querido. Ah, oh, sí. Una barbaridad. El brigadier Freddy Amaral, gran valor de la Fuerza Aérea sí. Argentina, un maestro, y dice así. Dice, querido Tato, estos momentos de embole, estoy haciéndote caso y estoy leyendo acerca de vino, pero noto con estupor que las uvas estas de las que hablas tradicionales llegan hasta cierto tiempo atrás. ¿Se puede decir o sabrías decir? Eso no lo entiendo. No me entiendo mi letra, discúlpeme, Raimundo. Sí. Si sabría decir, bueno, algo referido a la genética, supongo que dice acá. Por supuesto que sí, mi querido Freddy. Y lo voy a contar. Bueno, ustedes saben que el vino se hace desde época de Niaupa, directamente, ¿no? Sí. Vinos. Acá, yo pienso que conté una vez que se habían descubierto 5.000 años antes de Cristo en los Montes Sargos, vestigios de una bodega en una excavación. Y toda la gente, por ejemplo, usted habla de Merlot, habla de Tanat, habla de Malbec, habla de todas estas cosas. Yo le he contado a Freddy también. Pero no saben de dónde vienen. Y cada uva tiene su papá. Ajá. ¿Comprende, Raimundo? Hay un árbol genealógico de las uvas, sí. Exactamente. Sí. Por ejemplo, el Cabernet Franc, también, que el Cabernet Franc tiene su papá. El Cabernet Franc procede de una uva que es del País Vasco. Se llama Ondarrabi Belza. Es vasca. Es una uva vasca sí. del cual se extrajeron algunos injertos, y se han injertado trasplantes y salió el Cabernet Franc, que dio lugar
al Malbec, al Merlot, al Cabernet Sauvignon, no me acuerdo, al y bueno, a su vez, el Cabernet Sauvignon al Sauvignon Blanc. Bien. Bueno, esto se ha logrado estudiar no hace mucho, hará 20 años, o tal vez más, no, un poquito más, 30 años, sí, cuando se empezó a hacer la genética. Porque de todas las uvas que proceden, las uvas de hoy que hay, qué sé yo, 700 variedades, por eso tenemos toda la vida para hablar de esto. Sí, sí. Hay uvas de las, digamos, las uvas padre que son, ya están extintas, ¿me entiendes? Por ejemplo, las uvas de la Ribera del Duero, que son españolas, la Forcada, la Bonfans, creo que se llamaba otra. Todas esas que dieron lugar a unos vinos maravillosos, que son los vinos que usted toma hoy. Barbera, o sea, dieron lugar, ¿no? A la Barbera, sí, al Nero d'Avola, qué sé yo, a un montón de uvas. Y así sucesivamente. Por eso, ¿se acuerda que usted una vez me pregunté cuál habría sido el vino de la última cena? De Jesús, claro. Sí. Bueno, yo apostaría que era un Syrah. Sí. Yo apostaría que era un Syrah. Pero luego de haber estudiado un poco, y se acuerda cuando usted me preguntó, me hizo esa pregunta de aquel vino Mulsum, que era un vino combinado. El Mulsum, Mulsum, sí señor. Bueno, ahí le digo que entré a dudar, porque puede haber sido, porque coincide con las épocas, ajá, ¿no? Del Imperio Romano y todas esas cosas. Pero sí, bueno, sí. En fin, espero, mi querido Freddy, espero que te haya satisfecho mi respuesta. O sea que las uvas tienen, digamos, un antecesor que es como el padre de esa uva. Exactamente. Bien, y después ¿por qué? ¿Por cuestiones climáticas? ¿Van modificándose por la cuestiones altura, y de elección también? Por ejemplo, cuando Sarmiento viajó a Francia, allá habían plantas de Malbec. Perfecto. Sarmiento se trajo de Malbec. Bien. Lo trajo para este país y desde ahí estamos haciendo Dígame. El Tanat encontró lugar en más que todo en Uruguay. Sí, perfecto. Aproveche y dígale a sus amigos de Colonia sí, que he probado un Tanat de puta madre. Creo que le mandé la foto. Hay probado un Barbera también esta semana, pero no es tan rico como el de Colonia. Bueno, ahora ahí van a aparecer seguro. Todavía no mandaron WhatsApp, pero ya van a empezar a aparecer. Y un abrazo grande para ellos. Para la gente de Colonia. Bueno, ¿tiene otro mail usted? El último mail, que es de Sofía de la Giovampaola. ¿Se acuerdan de este apellido? Sí. Ese apellido es de alta alcurnia, ese apellido. Sí, una amiga de Punta del Este. Usted se codea con el jet set, dígame la verdad. ¿Usted tiene amigos en todas las... Un poco y un poco, ¿eh? Yo amo a todos, Perfecto. A todos. La vida... Mire, ¿sabe una cosa? He tenido... dinero, he sido pobre, he sido medio, yo creo que estuve en todos los pisos. Estuve en la lona y estuve en el cielo. Perfecto. En todos lados hice amigos y los amo a todos. Muy bien. Y me encanta. Y me veo con todos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué dice la señora Giovampaola? Giovampaola, la verdad, bueno, sí lo conocía. Me preguntó, ¿qué joraca es el Banjuls? No tengo idea yo. El Banjuls es hermano de este que estuvimos hablando, del Mulsum. Ah, mire usted. Digamos, para que se haga una idea, el Banjuls se hizo en épocas de Darío I, casi 500, 400 años antes de Cristo. Sí. Y después, por ejemplo, Aníbal, que fue el sucesor, creo que, de este muchacho Darío, Aníbal, cruzó los Pirineos con elefantes. Sí. Y eso se llamó la Gran Odisea. De esas épocas viene el Banjuls, es originario de Francia, la zona de... ¿Cómo se llamaba esto? Carajo.
¿Dónde no me acuerdo. Los Cárpatos, ¿dónde está? Es donde está la... Sí. A ver si me acuerdo. ¿Dónde está la frontera entre España y Francia? Los Pirineos. Los Pirineos, sí, eso sí, exactamente. Sí. Y es la bebida preferida, mi querida Sofía. Sí. La bebida preferida fue de los templarios, estos muchachos que eran... ¡Oh, hermosa! Terrible. Tremendo. O sea que... Agarraban y te fileteaban, ¿eh? Sí, eran bravos. O sea que este vino es ideal, por ejemplo, uno sale a pasear con un elefante y se lleva una botellita de este vino y se lo toma. Guambia que es pegador, ¿eh? Sí. Guambia se puede llegar hasta casar con el elefante, ojo, ¿eh? Guambia. Bueno, escúcheme, yo tengo dos mails que los tengo acá. Hay uno de María Antonia del barrio de Flores. Pregunta sobre dos marcas o etiquetas de vino que me diga qué opina. El Carcassone era, esa es toda la pregunta, sí, Raimundo. No, es un Carcassone y otro vino, el Alta Vista. Me pregunta por Carcassone y Alta Vista. La verdad. Mire, el Carcassone era un vinazo y hoy es una de las opciones de los vinos, digamos, más populares, tal vez más baratos, por así decirlo. ¿Eh? Una lija, debe ser ese vino, debe ser una lija. Un vino de 120 pesos, 140 pesos. Pero usted no lo... Vale. Está bien, pero usted no lo recomienda, me da la sensación. Usted diría, tómate otra cosa. Mire, Raimundo, ojo que cuando hay hambre no hay pan duro, ¿eh? Guambia con eso, ¿eh? Bueno, ¿y el Altavista? Me parece que Altavista no es una bodega, o es un... no sé qué es, Altavista. Altavista, sinceramente, no lo conozco, pero... Dígale a esta señorita, dígale que lo vamos a ir a comprar mañana al chino, a mi amigo el chino. Lo he visto, ¿eh? Sí. Pero nunca lo he probado. Mañana me voy a hacer algo a la parrilla y me lo voy a probar. Me lo voy a montar en pelo. Así nomás. Bueno, y acá me llegó un mail de Rodolfo Fernández y me dice, ¿por qué Tato nunca habla de vino rosado? Y es verdad, no hemos hablado del vino rosado, así que le traslado esta inquietud. El vino rosado, ahí estuvimos hablando un poco de la forma de hacer, de distintas maneras de clarificar las uvas. El vino rosado me encanta, le digo que es muy bueno. Sí. La gran mayoría del mercado acá en este país, la gran mayoría, son vinos soft, o sea, de baja graduación alcohólica, por lo joven que son, ¿ok? Sí. Pero son deliciosos, especiales, un mediodía de calorcito ahí, una deck en la playa, unos mejillones a la Provenzal, por ejemplo, ahí, mirando el mar. Qué lindo, un vino rosadito. Y están representados en el rosado todos los varietales. Por eso es muy importante. Es un vino un poco, me parece, desvalorizado en la prensa en general. Porque la gente no sabe cómo tomarlo como corresponde y a la temperatura que va. El vino rosado se toma extremadamente frío. Porque cuando está, digamos, a temperatura ambiente o a 8 grados o 9 grados, resalta mucho una especie de amargor. No acidez, amargor. Cuando usted lo lleva a más frío, ese amargor se va entrelazando con otras cosas que va descubriendo ahí, y le digo que es muy rico, a mí me gusta. Y lo recomiendo también para los que se inician, porque son vinos suaves, bien. Estupendos. Bueno, acá el teléfono terminado en 67, que no pone el nombre, me dice, ¿el rosado se hace mezclando vino blanco con vino tinto? Creo que no. Algunos sí, pero ojo, que esa mezcla, ojo, que puede ir como en Uruguay, vio el medio y medio. Bien. Ojo. Realmente se hace con varietales. El verdadero rosado son varietales. Sí. Se los va a encontrar, Malbec, Cabernet, Pinot, los va a encontrar y se hace clarificando ese caldo. Perfecto. Con distintos agentes. Okay. Bueno, escúcheme, acá Pablo del sur de la provincia de Santa Fe le mando un abrazo.
Un gran abrazo, mi viejo. Tengo dos audios acá de un oyente. ¿Me deja pasarlos? Porque capaz que son pero claro para... que sí. Pero a ver, claro que espéreme. Sí. Espéreme. A ver, son para usted. A ver. Perfecto. Ese es el primero. No grabo nada. A ver el segundo. Te voy a llenar la plataforma de corazones. ¿Cómo se extraña la radio, Raimundo? Son muchos días esperando. Perfecto. Bueno, esta es un oyente que está enloquecida con el programa. Escúcheme. Y bueno, Raimundo, póngala todos los días, mi viejo. No, todos los días no podemos hacer el programa todos los días. No me da el cuero. Viernes y sábado está bien. Pero no. Sí, hombre, vamos a dar una vuelta un día por las bodegas, a ver a los muchachos amigos que nos aporten acá algunos. Escúcheme, la semana que viene es probable que tengamos a un conocido o amigo suyo, el señor Pietro Sorba. Hombre de vino largo también. Claro que sí. A Pietro. Y cocinero. Sí, qué cocinero. Qué lindo, qué muchacho. Bueno. Eso es guárdelos. Escúcheme, quiero recordar. Para ir a comer un asado un día, hombre. Quiero, por favor. Claro, le quiero recordar a la gente que hoy regalamos una botella de champán de Brescia, sí. ¿Es? ¿De Brescia? No. Es de el Tano Reginato. Ah, perdón, el Tano Reginato. El Tano el Reginato. El Brut Rosé Malbec del Tano Reginato, que es el sommelier de Catena Zapata. Y tienen que responder, ¿qué pregunta es? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuántos métodos hay para hacer champagne y espumante? Sí. ¿Y cómo se llaman estos métodos? Perfecto, los nombres de los métodos y cuántos nada son. Más que eso. Y eso tienen que mandar la respuesta a mrpuchero@gmail.com. mrpuchero@gmail.com. Y el que gane, bueno, le responderemos, ganaste, y después vemos cómo hacemos para que busque la botella. Está muy bien. No vale que, muchachos, no vale que escriban ahora en Facebook o acá en MixLR, no escriban nada porque, aunque esté bien o esté mal, no vamos a decir nada. Bueno, está bien, está muy bien. Bueno, escúcheme, la última vez yo a usted, estuvimos por América. Estuvimos en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Bolivia, en Perú, en México, en Canadá, en Estados Unidos. Anduvimos, todavía no anduvimos por Europa, pero ya vamos a ir. Pero, por supuesto que sí, pero cuando usted quiera, Raimundo, ya sabe, tomamos el avión y nos vamos. La vez pasada nos fuimos a Oceanía. Sí. Y usted también tenía conocimiento de vinos de Oceanía. Sí, hoy le voy a redoblar la apuesta, me voy a quedar en Oceanía. Acá, con esta de hoy, lo agarro. Con esta lo agarro. No, si usted me responde esto directamente... Me levanto y me voy. Me levanto y me voy porque no puede ser. Olvídese, Raimundo, olvídese. Le voy a decir un lugar que es un lugar de para ir de vacaciones, un lugar hermoso, un lugar con unas playas paradisíacas, pero no creo que haya vino en este lugar. No creo. Puede haber margarita. No sabe. Puede haber jugo de melocotón, lo que usted quiera. Puede haber tiburones, surf, lo que usted quiera. Pero vino no. Y el lugar, porque lo estuve buscando, Oceanía, y acá lo agarré. A ver. Tahití, dígame. Olvídese. Que hay... No hay vinos en Tahití, no hay vinos. Fierrazos. ¿Cómo? No son vinos, son vinazos. No. Fierrazos. Bueno, listo. Sí, señor. Cerramos la radio. Y tengo un amigo ahí. Pero en verdad, ¿que le cuente la historia? ¿En verdad hay vinos en Tahití? Pero ni lo dude. ¿Y qué le cuento, mi querido? Es estupendo. No lo puedo creer. Pero le digo en serio. Bueno, mire, en el año 99 mi vieja estaba en Punta del Este, estaba enferma. Así que tuvimos que viajar y por ende viajó casi toda la familia. Sí, ¿eh? Sí. Yo tengo unos primos que son franceses, casados con... Teresa Artagabeitia, que es prima hermana mía. Sí. Y el muchacho este se llama Patrick Rissem. Sí. Que tiene una bodega de puta madre en Francia. Sí. El primo de este muchacho, este primo, no lo va a creer, pero este tiene una bodega en Tahití que es un fenómeno. En el atolón de Rangiori, no me acuerdo cómo Joraca se llamaba, pero estuve comiendo con él. Y por supuesto con mis primos en Punta del Este. Y tomando sus vinos. Este muchacho se llamaba algo así como Dominique Auroy o Arroyo, qué sé yo, algo así. Sí. Pero me acuerdo, ojo,
y usted no sabe qué vinos de puta madre. Lo que sí me sé son las uvas, ¿no? Las uvas que hacía este muchacho, particularmente vinos rosados y vinos blancos. Mire, una uva que se llama Carignan, que usted no sabe lo que es, y la otra que es Muscat Hamburg. Pero perdóneme, en Tahití. Sí, en Tahití, en el atolón de Raurioi o Rauguri, qué sé yo, como Coraca se llamaba. Ahí tiene la bodega. Claro, pero, y ahí ver, produce. Pero uno sabe que el vino tiene que estar en una zona medio desértica, con mucha amplitud térmica, noche pero frías. Con la tecnología. Ojo que estos muchachos arrancaron tarde a hacer vino. ¿Eh? Pero ¿cómo hacen vino en Tahití, Tato? O sea, tiene una peculiaridad Tahití porque tiene un clima estupendo. Y los ciclos de los vinos, usted sabe que nunca la vendimia nunca es en el mismo mes del año, o sea, todos los años. Sí. Porque el ciclo es de 5 meses. Así que imagínese las temperaturas, ¿eh? Hay una combinación de temperaturas que hay que buscar un poco las alturas también, ¿eh? Sí. Y es pero créame, este vino lo puedo conseguir y lo vamos a tomar en el verano. No, por favor. Por se favor. Cae de espalda, mi viejo. Así se lo digo. Bueno, usted, la verdad que usted me sorprende. Hoy lo vamos a despedir con un aplauso, ¿eh? No, lo vamos a despedir con un aplauso porque usted me sorprende cada programa. Mire, googleé por ahí. Yo no me acuerdo si el rosado, sí me acuerdo, estaba comiendo un postre, un creme brûlée. Qué rico. Y en el postre me tomé un rosado que se llamaba, creo que, Nacarat. Algo así, una cara, creo que se llamaba. Pero qué bien. Creme brûlée. Usted no sabe qué fierro. La creme brûlée es como dígale a su amiga, esa que escribió, sí, que le encantan los rosados. La creme brûlée es como la crema catalana, o como le dicen acá, la natilla. Como la natilla ahí arriba, una cosa rara que es, a mí me encanta. Es primo del flan, más o menos. Sí, más o menos. Están ahí. Bueno, escúcheme, la semana que viene, ¿de qué vamos a hablar? Yo ya le pregunto porque la verdad que no lo puedo agarrar en nada. Un día sabe lo que voy a hacer. Desafíe más porque se va a sorprender. Si quiere, viajamos a la India. Tengo un amigo, la claro, desde ya. Escúcheme, un día le voy a llevar, no sé, al África, a ver si hay vinos en el África. Estos muchachos africanos se comen las uvas. Ese es el problema. Bueno. Pero alguno que otro hace, ojo, ¿eh? Alguno que otro hace. Bueno, ¿le quiere dejar un mensaje a la gente? ¿Algo lindo para el fin de semana? Por supuesto, que sí. Antes de todo le quiero mandar un beso enorme a mi hija menor, Sofía Divina. Sí. ¿Eh? Un beso perfecto, grande. A mi reina, que me debe estar escuchando en la cama también. Y a todos. ¿Usted? La gente de Miami. Gastón, la gente de Miami. A Estéfano. A todos los chicos, que los quiero mucho, y a toda la audiencia, les deseo que pasen un fin de semana mimándose, cocinándose muy bien y, por supuesto, tomando muy bien. Y no peleen, no se discutan, déjense de joder, y ámense. Escúcheme, acá pregunta el oyente Menena, que ¿qué marca de vino sanjuanino ganó el premio al mejor vino del mundo? Yo ya sé cuál es, pero no es... El mejor tinto del mundo, sí, lo tomé hace poco. Pero no es sanjuanino, es de Mendoza, es el Familia, el Familia. No, ese fue el Malbec. Ajá. Familia ganó Malbec de 2014, creo, 2013. Sí. El que debe estar haciendo referencia a ella es uno que se llama, es un vino tinto, ganó el premio al mejor vino tinto. El vino es Malbec, pero no como Malbec, como vino tinto. Y se llama La Mascota. Ah, un vino actualmente de 550 pesos en el Chino del Corazón. Yo lo probé hace poco, creo que había puesto unas fotos ahí. Bueno, entonces el mensaje a la población es amarse, como dice usted, tomar vino, cocinar. Cocínense bien, déjense de joder con discutir. Porque veo que hoy está todo el mundo encerrado, están todos tras puteadas, huele una mosca y se cagan a pedo. Sí. Bueno, sí, por lo menos pasan esas cosas. A mí me pasa. Bueno, perfecto. Dense besos y déjense de hinchar las pelotas y ya pronto esto va a pasar. ¿En cuánto? ¿En unos meses más? Para Algún día. Bueno, pero hoy... Ojo que ya empiezan las aperturas, Raimundo, y cuando empiezan las aperturas, olvídese. Ya está, no se puede parar, ya está. A la mierda.
Hoy anduve un poco en la calle y la verdad que hay muchos negocios que ya están abriendo. Yo fui al centro hoy, era un día normal. Normal, con tráfico, con todo. Con todo. Bueno, hoy lo vamos a despedir con un aplauso. Mire, la primera vez que lo vamos a despedir con un aplauso. Porque realmente... Para mí es un placer. Realmente, ahí está, mire. Esto ha sido Los Vinardis de Tato. Una maravilla, sinceramente. Bueno, le mandamos un abrazo, Tato. Gracias, y un beso grande para todos. Y gánense... Muy buenas noches para todos. Gánense el champán, que de verdad regalamos un champán. Chau, 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 chau. Chau.